Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a continuar con la serie de vídeos MLOps con MLflow y hoy vamos a trabajar en Databricks con MLflow y vamos a hacer un experimento de Hyperparameter Tuning de un modelo de XGBoost. Como bien sabéis, MLflow es ahora una parte integral de Databricks, ellos la mantienen. Antes, hace un par de años, era una librería independiente que se empezó a integrar con Databricks y al final la han adquirido como parte integral del propio dashboard o de la propia herramienta que. Y ahora, como os digo, está siendo mantenida por el propio Databricks. La herramienta está completamente, como os digo, integrada en las opciones. No necesitas ninguna configuración como lo que hemos visto hasta ahora de tener que hacer un setup de tu propio tracking server o de tu Artifact Store. Aquí está todo integrado. Una vez que instalas el workspace de Databricks, independientemente del proveedor que elijas, en todos va a ser exactamente lo mismo. Hay alguna serie de opciones en las cuales pues te permite en los scripts de configuración que puedas crear una overter en todo caso la metadata de tus experimentos a un repositorio central, pero bueno, en la gran mayoría yo de la experiencia que tengo y llevo unos años trabajando con Databricks, no he visto ningún sitio que lo hagan así, sino que cada workspace tiene su Databricks, su MLflow integrado y se utiliza el que instala, digamos, por defecto el propio workspace. Bueno, ya vimos en un vídeo anterior, si tenéis que está en el canal, cómo instalar Databricks, cómo crearse un token, cómo instalar el CLI para acceder vía command line o para acceder vía API. Y bueno, esa parte, si la queréis revisar, tenéis el vídeo en el canal. Si no lo encontráis, escribirme en el canal y os dirigiré a ese vídeo. Y como en el vídeo aquel estábamos trabajando en principio en local, ejecución local de una pipeline, y vertíamos, o sea, y estábamos a, y teníamos como tracking server y Artifact Store el clúster de Databricks, o el workspace de Databricks, perdón. En este caso lo que vamos a hacer es usar como entorno de ejecución Databricks y usar el propio MLflow que viene integrado en Databricks para esa ejecución. Bueno, lanzáis el workspace una vez que lo tenéis creado y esto pues os llevará al inicio del dashboard de Databricks, y lo primero que deberemos crear para este ejercicio es un compute, un cluster. Para trabajar con MLflow deberéis de tomar un runtime ML, porque si tomas uno estándar que no tiene la librería MLlib ni tiene las utilidades añadidas de Machine Learning, pues tendrías que instalarlo aparte, tendrías que hacerlo vía PIP o vía el repositorio de librerías común que tiene el workspace. En este caso, lo tomas por defecto. Si estás con una versión trial como estoy yo, te vas a tener muy pocas opciones en cuanto a lo que. Perdón, esto tampoco. O sea, tampoco puede ser en la trial, tampoco puedes crearte una opción de. O sea, un clúster que tenga un runtime preparado para trabajar con GPU, porque no llega. Al menos en mi caso.
la cuenta que tengo en Microsoft, no tengo cuota suficiente para esto. Entonces, yo he tenido que bajarme a un worker con un driver, perdón, esto sería uno y uno. Y si quieres, puedes utilizar Spot Instance. Esto es el mismo concepto que vimos días atrás de lo que eran Spot Instance en Vertex AI, en Google Cloud, exactamente. Aquí exactamente es el mismo concepto. Esto es, te consigues una instancia más barata. Lo que pasa que, digamos que si tiene una necesidad Databricks, pues te la puede quitar y dártela cuando tenga los más recursos liberados. En este caso vamos a utilizar un clúster que tiene un único worker y un único driver. Sabéis un poco de cómo está configurado Databricks o los entornos Spark, hay un componente del sistema distribuido que es el driver. El driver, digamos que tiene otro componente que es el que organiza, digamos, el trabajo y hace la optimización del job. Y luego están los workers, que es donde se ejecuta el proceso y donde también se distribuye la data. O sea, al final esto sigue el concepto de computación distribuida y bueno, puedes tener múltiples workers con un único driver. Uno de los nodos siempre es el driver y es el que digamos reparte el juego, reparte el trabajo entre todos los demás. O sea que suele ser un poco el que más carga tiene. Por eso se suele utilizar una configuración en la cual el driver suele ser un poquito más grande que los workers. En todo caso, aquí, como no tengo cuota, o si os pasa a vosotros lo mismo, cogéis uno. Para este ejercicio nos va a valer, es un test y el objetivo es ver MLflow. No vamos a ver nada adicional que no sea necesario del entorno Databricks. Para eso ya voy a crear una serie de vídeos de cómo trabajar con Databricks, tanto con los algoritmos convencionales de Machine Learning como con la librería MLlib. Pero de momento hoy vamos a ver MLflow, que es el propósito de este vídeo, y para eso lo he dicho, creamos un clúster pequeñito, el más pequeño que yo he creado, no hemos necesitado más, con un solo worker y un solo y un driver en este caso. O sea, podéis ver aquí lo que va a costar el tema, 2 dB per hour. Y luego tenéis aquí la template que va a utilizar. Estos son templates de el propio Azure en este caso. En otros, la creación del clúster va a ser exactamente igual en Google Cloud y en Amazon. Lo único que las instancias pues serán de otro tipo, aunque suelen ser bastante parecidas entre ellos, lo único que se llaman de forma diferente, y bueno, pues os va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Si no tenéis más que esto, de momento para esta prueba no nos vamos a entretener entre el resto de configuraciones, de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer. Simplemente le dais a crear compute. Y eso os creará un clúster como el que tengo yo aquí creado, que luego en todo caso también podéis terminar, perdón, editar caso de que queráis redimensionarlo. En caso de que tuvierais una serie de workers más de uno, lo que pasa es que esto es el máximo de workers que puede tener este clúster. No necesariamente, y el número que tengas en min workers son los que estarán, digamos, corriendo desde el inicio. Si pones un, lo lógico es tener uno al menos corriendo. Esto al final lo que hace es que digamos hay una tienes un reservados un número de workers y
unos de ellos, el número que tengas en MinWorkers lo tienes corriendo, y MassWorkers es hasta el máximo número de workers que están asignados a este cluster. Lo normal es que estén corriendo solo los que la cantidad que tienes en mínimo worker, y dependiendo de las necesidades irá arrancando más o menos workers. En este caso no va a haber, no se va a necesitar ningún tipo de redimensionamiento, sino que simplemente como tenemos uno solo, pues todo quedará alocado, ¿no? O sea, creado y arrancado a la vez de la creación del clúster. Muy bien, entonces, perdón, nos vamos al workspace. Este notebook es un notebook que es de Databricks. Este no lo he creado yo, ni mucho menos. Es un ejemplo end-to-end para el esto, o sea, todos los créditos para el propio Databricks. No, aquí no he participado, yo solo os lo voy a explicar. Tienen un montón de tutoriales de cómo hacer todo tipo de proyectos o todo temas, todo tipo de casos que podáis tener. Este es uno que describe cómo trabajar con Emerflow. Entonces, lo que están haciendo, utilizan un. Tienen una parte de Databricks, tiene sus propios datasets que los tienen en el. Cuando instalas el workspace, los tienes en el DBFS, en el Databricks File System, en una carpeta se llama Datasets. Y bueno, aquí tienes este que es el de la calidad del vino, lo toman. Entonces, aquí tomamos Red y White, hacen un poco de Exploratory Data Analysis, Visualization. Esto es muy bonito todo. La verdad es que tiene un montón de cosas. Al final, Databricks es una plataforma para hacer Data Analytics, no solo Machine Learning. Y bueno, pues da para muchas cosas. Como os digo, no nos vamos a meter mucho en esto, vamos a ir a la parte de Emerflow, hasta que estén haciendo el preprocesado del data. Y aquí vamos a hacer una partición del data frame 60-20-20, validación, o sea, validación para el training, y test, que es el holdout para usar después del training. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque luego veréis el ejercicio es hacer un Hyperparameter Tuning con una herramienta que se llama HyperOdd, que está integrada también es una herramienta que se utiliza en entornos tanto distribuidos como no distribuidos. Esto es una herramienta que se utiliza bastante para hacer Hyperparameter Tuning, y depende en qué entorno estés, pues lo que haces o se asignan procesos en una máquina, o se asignan workers. En este caso, que un worker pues no es más que una box que está como un Docker, un contenedor que está corriendo, en este caso Spark, un Linux con Spark y con una serie de procesos corriendo para comunicarse con el worker, con el driver, perdón. Entonces, dejadme ver a ver que esto no lo he mirado un momento. O sea, reemos. Ah, sí, aquí lo estamos haciendo. La data está al final concatenada. Tanto vino blanco como vino rojo lo concatena aquí. Luego vamos a identificar. El objeto es hacer una clasificación para determinar si es vino rojo. Y bueno, junta las dos. Es un problema de clasificación binaria. Junta los dos data frames y le ponemos un label. Y vamos a utilizar el resto de los atributos para determinar si un vino es rojo o es blanco. Bueno, aquí estamos. Estos los plot box, box plots, sorry, son bastante interesantes. Bueno, pero esto es, como os digo, es Exploratory Data Analysis, no nos metemos en esto ahora. Aquí, como veis, vamos a crear una función, una pyfunct, en forma de clase. Esto, los que seguís el canal, habréis visto ya esto una serie de veces, especialmente con Transformers y con LLMs. Pues bueno, creamos un wrapper con un Python model que al final, ¿cómo se dice?
encapsula un modelo, el que sea, dentro de esta función Python Model para hacerlo funcionar de una manera, digamos, estándar desde el punto de vista de MLflow. Si os acordáis de los vídeos anteriores, un Python Model define dos métodos inicialmente. Uno es mínimamente tiene que definir el método predict, y luego hay otro método que se llama load context, pero que como os digo, no es completamente necesario de sobreescribirlo en la clase, sino queda vacío. Normalmente, como visteis en los vídeos anteriores, lo que utilizábamos en Load Context era para inicializar el LLM, con tanto cargar el tokenizer como el modelo, y en todo caso, en algunos, pues para crear el vocabulario o algún otro tipo de dato o de atributo que necesitemos para ese modelo en concreto. En este caso, lo único que estamos reescribiendo es el modelo predict, y lo que vamos a tomar es el modelo y hacer el predict prueba típico del XGBoost, que es el modelo que vamos a usar en este caso. Perdón, el Random Forest Classifier. Vamos a utilizar Random Forest Classifier para el modelo base, para el baseline, y luego el XGBoost para hacer el Hyperparameter Tuning. Como veis, aquí hemos creado la clase, y luego aquí iniciamos un experimento. El modelo lo definimos aquí, Random Forest Classifier. Y en este caso vamos a simplemente hacer un fitting. Luego hacemos una predicción con el predict proba, calculamos el score, y luego logueamos como parámetros el número de estimators y como métrica el outfit. Luego creamos un modelo con scikit-learn, model wrapper con la clase, y hacemos un inference de la asignatura y lo logueamos con el code environment que tenemos aquí definido. O sea, creamos un entorno Conda. Si os recordáis de cómo se logueaban los modelos, podías crear un entorno Conda, podías crear un entorno Virtual Environment o un entorno Python, y eso asignárselo a la función, o usarlo en la función LogModel para que esto es crearlo de forma manual, y esto se hace para que luego puedas cargar este modelo en cualquier environment, y usando las dependencias que tienes en el entorno que has creado, el modelo pueda ejecutarse en ese otro entorno sin ningún problema. Como estáis viendo aquí, logueamos el modelo con el pyfunc, y el modelo que vamos a loguear es el modelo wrapeado, que es el que tenemos aquí, el que hemos incluido en la clase scikit-learn model wrapper, que es esta de aquí, y luego un conda environment y la asignatura. ¿Por qué lo han hecho así? Esto, si no recuerdo mal, el Random Forest Classifier sí que está integrado, ya que su modelo es scikit-learn. Pero bueno, se ha hecho así para que vierais que esto, en definitiva, cualquier modelo puede seguir el proceso de ser empaquetado dentro de un Python model. Esto ya también lo hemos visto en vídeos anteriores, y bueno, esto es un ejemplo más. A mí personalmente no me gusta que cuando se crea el entorno de una forma manual, prefiero que lo infiera
el propio Emerflow. Lo que sí que es cierto que cuando estás trabajando en Databricks o en un entorno Spark, eso suele ser un problema. Y os digo por qué. Porque, como bien sabéis, en Spark estamos trabajando en un entorno o bajo un entorno distribuido, y esto, en principio, las librerías que podamos tener en Databricks, aunque fueran Python, muchas de ellas son compatibles con PySpark o son derivadas de la versión de Spark, o de la versión Scala, que es en lo que está escrito Databricks, y esas versiones lo más normal es que no te funcionen en un entorno no distribuido como pudiera ser tu computadora o Azure Machine Learning Studio o SageMaker o cualquier otro entorno donde lo fuerais a desplegar. Con lo cual, en este entorno esto hace sentido, el crearte tu entorno con las dependencias que tengas instaladas, ¿no? Si dejas que infiera MLflow del entorno en el que se está ejecutando este proceso de entrenado, pues te capturará las dependencias de este entorno, y este entorno obviamente no es un entorno que vayas a poder, digamos, distribuir, por decirlo de alguna manera, fácilmente. No es que sea imposible, pero especialmente, además, Databricks, digamos que es un Spark no estándar, sobre Spark comercial, y en todo caso es más complicado de hacer una distribución a un entorno que no fuera Spark. En todo caso, aquí, como veis, hacemos un logueado del modelo hacia el MLflow, que el MLflow, por cierto, lo tenéis aquí bajo la parte de experimentos. Y este, como os dais cuenta, los experimentos los llama igual que el nombre del notebook. Y si entras en el experimento, pues aquí tenemos dos. Uno es el Hyperparameter Tuning y el otro es este proceso que os acabo de enseñar. Este experimento ha logueado un modelo, es lo que estamos viendo aquí, log model. Esto se loguea al experimento y, como veis, es exactamente lo mismo que vemos en los otros vídeos anteriores, con la signature, aquí, además de loguearlo al entorno, lo ha logueado, bueno, esto lo hemos logueado, si no me equivoco, lo hemos registrado en este punto. O sea, durante el experimento lo hemos logueado y luego en una celda posterior lo hemos registrado en el model repository. Lo que os quiero enseñar es que veáis aquí es el tipo de modelo que es un PyFund model, y como veis aquí tenéis toda la signature, donde está registrado el entorno donde se ha ejecutado, la versión de Pickle, el Yammerfile, bueno, todo lo que necesitáis para poder desplegar esto en otro entorno. Por ejemplo, aquí, si os fijáis, aquí ya no aparece nada de Spark, ¿no? Y tampoco aparece aquí. Los requerimientos, pues tampoco. Estáis con un Spark 2.11, CloudPlicker y Cyclerware. Si os fijáis aquí, tenemos el AUC, que esto es una de las cosas que ha logueado, y luego el número de estimadores, que son 10. ¿Vale? O sea, como veis, es exactamente lo mismo que tener la infraestructura, lo único que está completamente integrada en Databricks. Luego lo que hacemos aquí es traer el Run ID, buscar el Run ID, lo podíamos haber tomado directamente del objeto Run. Si esto, en vez de hacerlo así, creamos aquí with MLflow Style Run, le pasas un Run Name y pones as Run,
eso te va a caer en el objeto run. Después de que se haya ejecutado el bloque, tienes toda la información y no tienes por qué buscarlo. Entonces, otra cosa que están haciendo aquí, pues es simplemente hacer el típico cuadro de importancia de las features después del training. Esto es algo que crea automáticamente MLflow. Y si no me equivoco, lo debería. No han activado el autolock aquí. Entonces no lo tenemos en los artefactos. Pero esto suele ser algo, uno de los artefactos que automáticamente loguea el MFlow cuando activas autolock, ¿no? Bien, ahora aquí lo que hacemos es registrar el modelo, tomamos el RunID y bueno, le das un nombre y lo registras con el model name. Esto lo que ha hecho ha sido crear la versión 1 y si te vas al model registry. Hay dos modelos ya. Uno fue la versión 1, que es la que se ha entrenado en este experimento con el Random Forest Classifier. Y ahora, perdón, a ver si es que, ¿dónde estoy? Vamos para atrás.